Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Samsung. El modelo se le conoce como el Galaxy Express. El modelo en específico es el SGH-I437P. Para hacer el borrado vamos a colocar la batería, vamos a presionar el botón de Home sin soltar, enseguida presionamos el botón de subir volumen y por último presionamos el botón de encendido. Cuando encienda, soltamos los botones. Nos va a aparecer este menú. Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar a la palabra llamada Wipe Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato. Una vez que termine, nos va a posicionar nuevamente en el menú. Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada Wipe Cache Partition y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono. Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.